Mira, yo soy Verónica, la propietaria de la casa. ¿Y Arianna? Pensaba que estaría. Pues mira, es que mi mamá me ha dicho que no ha podido venir porque estaba enseñando otra casa o algo así, me ha dicho. Ah, vale. Pues si quieres te enseño yo el piso, ¿eh? Está bien. Vale, pues mira, para empezar, perdona que llevo la taza, ¿eh? Pero es que me duele mucho la barriga y esto es lo único que me alivia. No pasa nada. ¿No? Pues mira, vale, pasa cariño que te enseño la casa. Mira, vamos a empezar por aquí, ¿vale? Vale. Pues mira, esta es la habitación principal. Y aquí es donde dormimos mi marido y yo. Entiendo. ¿Tú tienes pareja? ¿Cómo? No, a ver, que lo digo por el tamaño del piso, ¿eh? Ay, espero no haberme pasado de cotillas, es que a veces me pasa. No, no, para nada. Nunca he tenido. Uy, pero un chico tan guapo como tú no tardará en encontrar a alguien especial. ¿Alguien especial? Sí, mira. Si me sirves, te enseño la cocina, ¿vale, cariño? Mira, por aquí. Mira, cariño. Como puedes ver, es muy espaciosa. Pues para que pongas la Thermomix, la batidora, en fin, todo lo que quieras. Genial. ¿Tú cocinas, José? No mucho, mi mamá cocina por mí. ¿Ah, sí? Cocinaba. Hace poco que me estoy independizando. Ay, mira, me alegro por ti. Mi mamá dice que se suicidará si abandono el nido. Pero yo le he dicho que prefiero volar y estamparme la cabeza contra el suelo antes que seguir comiendo sobras de su boca una vez más. Qué bien. Coño. ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. ¿Te importa que vaya un momentito al baño? Tú si quieres siéntate en el sofá o lo que veas. Estoy bien aquí. Vale, cariño. Ah, pero bueno, un chico tan guapo como tú no tardará en encontrar a alguien especial. Alguien especial. Cariño, ya estoy en casa. Cariño.
Hola. Soy el de esta mañana. Sí, ya le he hecho efecto. Incluso sobra un poco. Vale. Cuando quieran pueden venir a llevarse el cuerpo. Bien. Muchas gracias. Y muerto si te corres, ¿no? Manda cojones que tengas que morirte para correrte. ¿Por qué me casé contigo? Joder, me cago en la puta. Lo siento, Verónica. Nunca debí estar contigo. ¿Qué coño? ¿Qué le has hecho a Verónica? ¿Eso es un dildo? ¿Qué le has hecho a Verónica? Hola, Verónica, soy yo. Ay, perdona por no haber venido a la visita. Que me ha salido a última hora y que tenía que enseñar una casa. Y la casa de una mujer que se ha suicidado porque su hijo se había mudado. Madre mía, qué mal rollo.